Muy buenas tardes y bienvenidos al Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Es un placer tenerles con nosotros aquí en este foro, en este diálogo, en esta mesa. Y también es para nosotros un lujo contar en la tarde de hoy con tres profesionales de la categoría de Olga Viza, José Ramón Patterson y Lucía Méndez, periodistas conocidísimos a nivel nacional e internacional, con unas trayectorias intachables, que ahondarán en una de las miradas que vamos a tener en este foro. El foro Miradas pretende compartir diferentes visiones, valga la redundancia, sobre temas, sobre acontecimientos, sobre contextos que a todos nos afectan en la vida cotidiana. En el día de hoy vamos a hablar del periodismo, el contexto en el que se desarrolla, la polarización dentro del medio, dentro del periodismo, y también plantear si es posible la confraternización a través del periodismo, algo que es tan necesario en el tiempo en el que vivimos. Sin más, cedemos la palabra a Olga Viza, que moderará este foro, y contentos de tenerlos aquí, vamos a escucharle. Muchas gracias. Gracias, Joshua. Buenas tardes a todos. Como de los periodistas, ustedes esperan que contemos la verdad, les voy a hacer una confesión de entrada. Y es que en una reunión previa que tuvimos a través de Zoom para conocernos con miembros de la Fundación, cuando Joshua nos dio el título de Miradas para la Confraternización Social, el periodismo, hubo tres ventanas que se quedaron congeladas. Es verdad que el periodismo es una herramienta que puede ayudar a la cohesión social, pero también puede hacer todo lo contrario. Entonces, vamos a saber en qué punto estamos. Vamos a saber si podemos mirar hacia adelante con cierto optimismo o será mejor que nos apliquemos en vivir el día a día trabajando. Bueno, José Ramón Patterson. La solidez del periodismo. Lo voy a decir rápido porque... Pero él es una persona ligada durante ¿cuántos años, José Ramón? Casi 6. Al periodismo, no, 43. En la televisión y en las radio públicas. Además, él ha gestionado, ha dirigido desde su Asturias tanto Radio Nacional como Televisión Española, y después 6 años, que esa ha sido la última etapa, como corresponsal diplomático en uno de los epicentros del periodismo internacional, en uno de los importantes epicentros como es Bruselas. Lucía Méndez. Bastará que les diga que me parece una periodista necesaria. Bastará que les diga que si merece la pena poner la televisión a veces o leer El Mundo es por escuchar sus análisis desde su independencia. ¿Puedo subrayar esa palabra? Sí, sí. El análisis político de Lucía, estaremos todos de acuerdo que es un privilegio e insisto que es necesario. Vamos a ver, colegas, ¿qué mirada hacéis al periodismo desde ese titular? Desde la confraternización, ¿qué mirada hacéis? ¿Qué veis? Así de entrada y sin anestesia. De entrada y sin anestesia. Cuando suelo participar en actos de este tipo, siempre corres el riesgo de que el público te empiece a dar leña por lo que hacemos los periodistas, ¿no? Yo ese riesgo lo conjuro desde el principio, diciendo que el primer crítico soy yo. Y el mayor desencantado con el periodismo después de 43 años de profesión, porque he visto cómo ha ido en barrena y cada vez peor soy yo, ¿no? Yo le auguro al periodismo en este momento, al periodismo español, hablo, un futuro bastante duro en todos los medios, en prensa, en radio y en televisión, y no creo que esté respondiendo en este momento a lo que la gente espera de los periodistas. Hay individualidades, yo ya estoy medio retirado,
Lucía Méndez, efectivamente, como acabas de decir, es una de esas, yo creo que individualidades que hay dentro de todos los medios de comunicación que en este momento no están haciendo lo que deberían de hacer, entre otras muchas cosas, por algo que ya comentamos estos días, comentamos esta mañana todavía, porque no hay editores. Pero yo luego creo que, además de que no hay editores, cada vez hay menos periodistas formados. Yo tengo un amigo que decía que los periodistas somos generalistas, y lo decía en el peor sentido de la palabra. Es decir, como los médicos generalistas, no somos especialistas en nada. Él decía, los periodistas sois gente que sabéis poco de mucho y mucho de nada. Y yo creo que ese es uno de los riesgos que está corriendo ahora mismo el periodismo, por lo cual no responde a lo que se espera de él, ¿no? Falta de formación de los periodistas que llegan a las nuevas redacciones, falta de referentes. Yo cuando empecé aprendí de mis maestros simplemente con escucharlos, con leerlos, con verlos. Ahora es difícil, pues, porque los medios prescinden de la gente mayor, de la gente que puede enseñar algo, por motivos económicos. Normalmente los medios de comunicación, para que ustedes se enteren, cuando el medio de comunicación va mal, en vez de ir contra el publicista, que es el que tiene que traer el dinero, o contra la gente que se ocupa de vender el periódico, lo que hacen es acabar con los periodistas, y sobre todo acabar con los periodistas que más sueldos cobran, ¿no? Yo creo que ese es un error enorme. Faltan editores, pero también faltan periodistas formados. Se necesita periodistas formados. Yo soy un enemigo acérrimo en este momento, después de haberlo defendido cuando estudiaba, de las facultades de periodismo, tal como están concebidas. Creo que necesitamos periodistas cada vez más especializados en cosas. Los periodistas no tenemos formación técnica. Es difícil hablar de economía si no sabes de economía. Es difícil hablar de derecho si no sabes de derecho. Es difícil hablar de cuestiones internacionales si no has estudiado relaciones internacionales, ¿no? Eso, unido a la precariedad en el empleo y a que pegas una patada, y lo que se decía antes, curiosamente, pega una patada y si no lo quieres tú, hay otros 25.000 que están ahí para hacerlo. El periodista multifunción, que no tiene tiempo para reflexionar, no tiene tiempo para contextualizar. Eso lo estoy viendo día a día, ¿no? Me estoy alargando demasiado, pero con esto quiero decir que las expectativas yo no las veo, no tengo buenos augurios. Y cuando miras alrededor tú, Lucía. Bueno, buenas tardes, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Supongo que habréis visto todos que me quieren mucho y yo agradezco mucho, de verdad, porque, en fin, creo que supongo que el apoyo y el cariño de la profesión, de nuestra profesión, creo que es una de las mejores cosas que se pueden tener, ¿verdad?, en esta vida. Y el respeto. El respeto, eso es lo mejor que se puede tener. Incluso mejor que un sueldo alto, mejor tener el respeto. Yo me siento obligada a aclarar a nuestro público que están ante tres periodistas con una cierta edad y que además han dedicado toda su vida, las 24 horas de su vida diaria, al periodismo. Entonces, creo que nuestro papel, que es contextualizar, creo que en ese contexto hay que entender lo que nosotros tenemos que decir, ¿no? Cuando uno ha dedicado toda su vida a esta profesión, como es nuestro caso, con grave olvido incluso de nuestras propias familias, ¿no?, con grave descuido de nuestras propias familias, eso tiene detrás una vocación, que es una vocación que ahora vemos que tenía un punto de romanticismo interesante y que no siempre al final resulta adecuado a la realidad. Es dura, y en este momento de nuestras vidas, cuando hemos llegado ya, pues, un poco al final de nuestra carrera periodística, pues estamos asistiendo a un fin de nuestro mundo, digamos, ¿no?, cuando se extinguieron los dinosaurios. Y esto cuesta trabajo, cuesta trabajo asumirlo, porque naturalmente cuando uno dedica toda la vida a una cosa y al final resulta que el final de esa cosa resulta, en fin, tan dramático, hay veces, o grotesco en otras ocasiones, como está resultando ahora el ejercicio del periodismo, pues es triste, mínimamente, por lo menos triste, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlo en su contexto. Es decir, es verdad que los periodistas ni los políticos no surgen, no vienen de Marte, ni surgen por esporas. Los periodistas y los políticos salen de la propia sociedad, ¿no? Y seguramente los problemas que nosotros vemos en el ejercicio del periodismo son problemas que tiene la propia sociedad, ¿no? Es decir, la,
básicamente, bueno, y eso está, en fin, estudiado en tantos volúmenes, ¿no?, que se publican, y que se puede resumir en lo que decía el que fue de creador de la cadena Fox americana, ¿no?, Roger Ailes. Hay una serie muy buena que se llama La voz más alta, que explica un poco, él es el creador de Trump, es, en fin, el que empezó a este, lo que se denomina ahora populismo, ¿no? Pues este es el creador, ¿no? Y este señor, cuando llegó a la redacción de Fox News, compró la Fox era una cadena normal y corriente de noticias, como la CNN, y cuando llegó a la Fox, él reunió a la redacción, a los periodistas, y les dijo, a ver, nosotros, ¿a quién tenemos que dirigirnos? Y los periodistas que habían allí, para quedar bien, ¿no?, políticamente correcto, dijeron, a todo el pueblo americano. Y él dijo, no, que a todo el pueblo americano no. Nosotros nos tenemos que dirigir a un sector concreto del pueblo americano. Y además nos tenemos que dirigir de la siguiente manera. Si les hablamos a la cabeza, no los tienes. Si les hablas al corazón, los tendrás para siempre. En el fondo es un poco la dinámica en la que estamos viviendo, es una dinámica que prima la emoción por encima de la razón, que ha olvidado la objetivación, ya, y ni siquiera hablo de los hechos, porque ya lo de los hechos creo que ha pasado mejor vida. La objetivación, es decir, tiene que haber alguna manera de objetivar la realidad. Lo que antes se llamaba la verdad periodística, vale, si no queremos llamarlo verdad, que es muy ampuloso, llamémoslo de otra manera, pero tiene que haber una objetivación de las cosas, tiene que haber una... O sea, los que estamos aquí nos tenemos que poder poner de acuerdo en de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, en que una cosa es así, y no es posible que tú, el otro y el otro... pensemos que no es así o que es de la otra manera. No, es así y es así. Ahora esto no se lleva. Ahora tienes que discutir con las personas con las que te sientas sobre la objetivación de los hechos. Es decir, si España se está desintegrando, ¿no?, o si no se está desintegrando. Y tienes que intentar demostrar que se está desintegrando o que no se está desintegrando. Es decir, ahora el debate es un debate, no es racional, es un debate moral. O sea, los términos del debate son términos morales. La indignidad, el deshonor, todo eso que no forma parte de las leyes, ni de la vida política, ni de la vida periodística. Y las discusiones ahora mismo son en ese tono. Y luego hay otra cosa que nos está pasando, que es la cosa, con mayúscula, que es una revolución industrial, una reconversión industrial, como la de los altos hornos de los años 86, pero peor. Porque esa revolución tecnológica que nos está afectando a los periodistas afecta a la forma de ejercer el periodismo. No afecta solo al canal por el que uno da las noticias o la información o se comunica con la sociedad, afecta a la forma de ejercer el periodismo. Impide a los periodistas confirmar la noticia. Yo siempre cuento esto de Walter Cronkite, este señor tan periodista tan famoso, que era el periodista en el que más la persona en la que más confiaban los americanos en los años 50, sí, era presentador de televisión. Este señor trabajó en una emisora local, y esto lo contaba Obama en su funeral, hizo un discurso y lo contó. Y llegó el director de la emisora, le dijo, oye, que ha habido un incendio, que te tienes que poner a informar del incendio en antena. Y entonces Walter Cronkite cogió el teléfono y le dijo, ¿pero qué haces? Dice, voy a llamar a los bomberos a ver si hay un incendio. Entonces, no, y el director de la emisora le dijo, no, pero que vas a llamar a los bomberos, está mi mujer allí, que ha dicho que hay no sé cuántos muertos y que es un incendio muy grande. Y él dijo, no, yo voy a llamar a los bomberos, porque son los que tienen que saber si hay un incendio. Y efectivamente llamó a los bomberos, perdió el trabajo en la emisora local, pero no era un incendio de características como las que decía la mujer. Es decir, esto que puede parecer un poco broma, esto es lo que ahora los periodistas no pueden hacer. Sí. Esto, limitado a una anécdota, pero esto es, por extensión, lo que ahora los periodistas no pueden hacer, porque están obligados a dar la noticia 30 segundos antes que la competencia. Por tanto, no pueden hacer ni siquiera una llamada, ni a los bomberos, ni a nadie. Esto es así. Y a partir de ahí,
todo lo demás por añadir. No, no, y entraremos en ese todo lo demás porque seguramente en la teoría del algoritmo, por ejemplo. Ah, sí, sí, que, esto que, es yo creo que les va a interesar, pero tú ahora mencionabas que eras contrario a las facultades y a propósito de todo esto he recordado que Pulitzer, que es el gran premio del periodismo, es Joseph Pulitzer, que fue el que llevó el primer colegio de periodismo a Estados Unidos, decía que las sociedades, porque me gustaría saber qué piensa la sociedad sobre nosotros, que las sociedades son, evolucionan o decaen, son cínicas, mercenarias o demagógicas en función de la prensa que tienen. Si tienen una prensa cínica, demagógica, tendrán una sociedad cínica, demagógica. Es decir, que nosotros de alguna manera somos el reflejo o somos también acompañantes. Las dos cosas. Exacto. Eso. Cohesión social o todo lo contrario, que es lo que decía al principio. Y lo que no tengo claro es, a día de hoy, porque antes, en nuestro mundo, en el mundo en el que llamábamos a los bomberos, porque yo creo que nos han hecho llamar a los bomberos a todos, ¿no? Como a lo mejor somos un poco posteriores a Walter Cronkite, pero no mucho más. Nuestro periodismo es ese. Sí, duró, sí, duró hasta hace poquito. Es nuestro referente. Sí, 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 sí. Y antes, comiendo, insisto, aquí contamos siempre la verdad, hablábamos de los magisterios, de los referentes. Ayer Lucía estuvo en la festividad de los 50 aniversarios. De Hora 25, del programa de las cadenas SER. Los grandes nombres del periodismo de este país, Gabilondo, Fernando Onega, Fermín Bocos, eran maestros y ahora no hay. Nosotros aprendíamos de ellos. Sí, sí, lo que yo decía antes, aprendías leyéndolos y viéndolos y escuchándolos, simplemente. No necesitaban venir a corregirte, ¿no? Yo antes decía Lucía que el problema es que los nuevos sistemas de comunicación nos están comiendo. Yo creo que más que comiendo nos están desconcertando. Quiero decir, yo, vosotros también. ¿Hablas de redes? Sí, hablo de todo en general, ¿no? Las empresas, hablo de las empresas, están desconcertadas, no saben lo que hacer para rentabilizar esos medios de comunicación, ya sea por audiencia, ya sea económicamente. Yo empecé a trabajar en prensa cuando se hacía en plomo. He visto la revolución de los periódicos. Había periódicos, yo empecé en un periódico regional que tenía 200 trabajadores, de los que 170 era personal técnico y 30 eran periodistas. Con el paso del tiempo, aquello, bueno, pues se cambió al OSED, después se cambió, bueno, ahora se hace todo ya directamente. No hay correctores en los periódicos y eso se nota muchísimo. Pero antes había 10, 12 correctores corrigiendo al periodista que escribía rápido. Ahora ese periódico que tenía 200 trabajadores, de los que 30 eran periodistas, tiene 170 periodistas y 30 técnicos. Pero esos 170 periodistas tienen que hacerlo todo y cada vez se les exige más. Se les exige que hagan una foto, que hagan no sé qué, que lo metan en digital, que lo metan en digital, que si tienen que hagan vídeo, que hagan el podcast. La gente, efectivamente. Y todo por el mismo precio. Y todo, perdona, por el mismo precio. Todo por el mismo precio. Eso ha desconcertado. Los editores que no hay en este país, los grandes editores han desaparecido. No les interesan los medios de comunicación. Lo afrontan como un negocio. Están desconcertados porque todavía no han encontrado la vía de negocio con la que hacer rentables los medios de comunicación que tienen. Lucía trabaja en un periódico, se ha reducido la audiencia, la difusión de los periódicos, de la prensa escrita en España, al 30% de lo que era más de lo que era hace 10, 15 años. ¿Sabes cuánta gente se informa por la prensa escrita? Según los datos de la Asociación de la Prensa de Madrid, los últimos. Un 12%. ¿Cuánta gente se informa por la tele? El 71%. Luego va periódicos digitales, creo que es un 47%. Redes sociales, 46%. Y la radio, un 37%. Y ha ocurrido con los nuevos medios, ha ocurrido algo que antes solo ocurría en la radio y en las agencias de prensa. Las agencias de prensa te estaban actualizando las noticias, que era poco, pero las noticias de las agencias de prensa no se publicaban tal como estaban. La radio tenía un boletín informativo cada hora, con lo cual te daba tiempo para ir actualizando esa noticia. Ahora eso
ha desaparecido. Yo hace muchos años participé en unas jornadas que llevan el título premonitorio de Para envolver pescado, dando a entender que el periódico del día anterior era el que servía al día siguiente al pescadero para envolverte el chicharro. Es que ahora ya no llega a eso, aparte de que no hay papel. Es que la noticia que has dado a las 5 de la tarde se te queda obsoleta porque necesitas darla a las 6. A mí me ocurrió un caso, estando en Bruselas, el corresponsal de un periódico, ¿no?, corresponsal del país, me decía, guardaba la información potente para el periódico impreso. O sea, me decían, tienes que hacer algo para la web. Y yo, cuatro cosas. Y decía, lo importante, lo reflexionado, lo dejaba para el día siguiente en el periódico, hasta que me di cuenta que en la web me leían el 1000% más que en papel al día siguiente. Lo cual le estaba obligando, le empezó a obligar, cuando se dio cuenta, tú lo sabes bien, le empezó a obligar a cada poco tener que estar actualizando esas noticias. ¿A dónde te lleva esto? ¿A qué es difícil contextualizar las cosas? O sea, es todo tan efímero, es tan poco pensado, tan sin contexto. ¿Qué es lo que yo decía antes? Cada vez estamos ocupándonos menos de hacer nuestro trabajo. La semana pasada ocurrió un caso curioso que yo preguntaba. Hubo una pelea en el gobierno. Por primera vez el gobierno votó dividido la ley audiovisual. Ruido. Yo, salvo en contados medios, lo habréis visto vosotras también, salvo en contados medios, primero, no me explicaban por qué los socialistas habían introducido una enmienda que rompía un acuerdo. No me lo contaban. Y segundo, nadie me ha contado tampoco ¿por qué esa ley audiovisual es mala? Que yo creo que en parte lo es. Es una ley audiovisual que aparentemente favorece a las grandes corporaciones de tal manera que los medios ya consolidados en este momento, como puedan ser Telecinco, Antena 3 sobre todo, van a tener productoras que van a hacer producciones que son las que cubre la ley audiovisual para sí mismos. O sea, esa es la historia. Los pequeños independientes y las productoras independientes se van a la puñeta, ¿no? Esa es una cosa que a mí me resultó absolutamente curiosa. O sea, nadie me explica, nadie tiene tiempo para explicar. Se quedó todo en el ruido de que es la primera vez. Bueno, pero es que lo que escribís, lo que decimos en la tele o en la radio, al final persigue una cuenta de resultados, una audiencia. Una cuenta de resultados, un consejo de administración. Pero no está teniendo ningún efecto, no, curiosamente. No, pero. Y es yo cuento mi pequeña parte audiovisual y me interesa mucho una cosa que nos contó Lucía y que os contará Lucía, porque son las tripas del periodismo de hoy. Yo les decía el otro día que yo soy de tele, me he hecho mayor en la tele y cuando yo dirigía un informativo, un día me llamó el director. Y me dijo, sube. Y vi 5 pantallas, pues como esto, en su despacho. Entonces, nuestro informativo, que empezaba a las 3, como teníamos a Will Smith, el príncipe de Bel Air, que era el empleado del mes siempre, con 4 millones y pico de audiencia, cuando empezábamos nosotros, ¡pam!, se iban 500.000. Si nosotros empezábamos con una noticia de macroeconomía o de política, bueno, ahí aguantábamos. Pero Telecinco empezaba con Buen tiempo en la playa, tetas. 300.000 que se iban para allá. Digo eso como podría decir un suceso, ¿eh?, pero algo más ligero. Televisión Española, la visita del rey, no sé. No, y ellos veían dónde. Os estoy hablando del año 2002. O sea, ha llovido. Ellos veían cómo se fugaban los espectadores en función del tema. O sea, que lo fácil sería decir, hombre, si yo empiezo cada día con la Maté porque era mía, o con el Buen tiempo, pues. Y yo le dije, ¿por qué me has enseñado esto? O sea, no quiero ver esto. Porque entonces mi criterio y el de la redacción no sirve para nada. Y yo creí que eso se iba a quedar ahí en el despacho de los directores. Se llama multicrit.
Sí. Y ahora hay 25. Bueno, y ahora hay un algoritmo. Sí, antes de que Lucía hable del algoritmo... Con todo lo de Walter Cronkite y yo... Vamos, es que ni siquiera ya con las pantallas con el multicrit. A mí me ocurrió una cosa, estando en Bruselas de corresponsal, si se acuerdan... empieza la crisis de los inmigrantes y la manera que tiene la Unión Europea en aquel momento, porque no se pone de acuerdo sobre qué hacer con ellos, la manera vergonzosa de solventar aquella situación es negociar con Turquía y darles 6.000 millones de euros para contenerlos allí. O sea, fuera, no los queremos aquí. Bien, se celebró una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que duró 2 o 3 días, paraban, volvían... A mí me tocó entrar en el informativo de las 9 de la noche, 9:05, contando qué estaba la reunión, cómo estaban las negociaciones en ese momento, cuando las negociaciones iban aparentemente para largo, ¿no? Cuando acabé de hacer aquella crónica en directo, esa es una de las desgracias que tienen ahora los medios de comunicación televisivos. Cuando yo viajaba hace 15 años, había que contratar un satélite que costaba 600 dólares 10 minutos desde cualquier parte del mundo. Sí. Ahora mismo, una línea permanente desde Bruselas, 24 horas al día, durante todo el mes, cuesta 1.200 euros. Es que ahora entras con esto. Claro, te llaman. Y si no, tienes otra cosa que son los teléfonos, que es... 6 teléfonos en línea que te dan una señal lo suficientemente potente para emitir con ella. La llevas colgada del brazo, con lo cual eso ha desgraciado a los periodistas televisivos, ¿no? Y además tienes Twitter, ¿no? Yo aquel día, de aquella crónica, salgo, bueno, donde se reúnen los jefes de gobierno en Bruselas, fui a la cafetería, lleno mi bandeja con la comida y cuando la tengo así, me llama mi jefe, que por otro lado había sido mi predecesor, en la corresponsalía, y me dice, ya hay acuerdo, vete corriendo, ponte delante de la cámara y cuéntalo. Un poco lo del incendio. Y yo dije, no ha salido nada, no tengo absolutamente nada. No ha bajado ningún jefe de Estado, ningún jefe de gobierno, ningún jefe de delegación, ningún embajador a contarnos que efectivamente, bueno, está en el quinto piso, necesitas que alguien te lo cuente, ¿no? Hay filtraciones. No, es que lo ha puesto el primer ministro finlandés en Twitter. Me dijeron textualmente. Y yo dije, ya, ¿y en qué consiste el acuerdo? No lo sé, pero tú ponte ahí y dilo. Yo me negué. Vamos, yo no acabé bien con mi casa. No, con mi casa no, con mi casa acabé estupendamente. No acabé bien con los jefes de mi casa, ¿no? Soy lo que... Es una palabra así un poco fuerte. Lo que mi mujer siempre dice es un rompehuevos. Pues eso, pues discutí y no me dio la gana de ponerme delante de la cámara a contar en ese momento que había un acuerdo porque yo no sabía en qué consistía. Pero es que les dije, dadme 15 minutos... O sea, el telediario todavía le faltan 45 minutos o 50 para acabar. Dadme, para enterarme, para digerirlo, para entenderlo y para contarlo de manera que se sepa, ¿no? Bueno, pues esa es uno de los hándicaps que ahora mismo tienen los medios de comunicación. Y ahora habla del algoritmo. Bueno, a mí me gustaría que, o sea, que todos vosotros entendáis ¿cuál es la realidad a la que se enfrenta cada día un periodista en este país? Lo que ha contado Olga de las televisiones es, un antecedente muy bondadoso de lo que nos pasa en este momento, ¿no? En este momento, en los diarios, en todos los diarios, en los diarios tradicionales y en los que no lo son, la idea es potenciar, por supuesto, las webs, porque el papel evidentemente se está muriendo. Yo no sé cuándo morirá del todo, pero es evidente que los periódicos de papel pues ya no son ni siquiera el presente, ya no digo el futuro. Y en esas webs, la forma de funcionar de las webs es completamente contraria, ¿no?, al papel. Y en todos los periódicos hay una serie de pantallas en las que hay números, hay noticias al lado de números. Y ahora las noticias, digamos, importan o no importan, son relevantes o dejan de ser relevantes en función de los números que tengan. Los lectores son usuarios, son clientes. Las noticias no son importantes o no importantes, funcionan o no funcionan.
Y cuando las decisiones editoriales se toman con el ojo puesto exclusivamente en lo que podría o no ser un éxito a efectos de que la gente cliquee mucho, esto se llama clickbait. Y cuanto más clics haya, más importante es la noticia. La noticia no es importante por sí misma, sino por tantos clics que tenga. Por tanto, el periodista, en lugar de enterarse de por qué se había dividido el gobierno en la ley audiovisual, tiene que es una especie de rueda de ratón, ¿no? Que tiene que estar alimentando, alimentando la noria con todo el rato sin poder pararse a pensar por qué se aprueban o no las leyes. Sencillamente tiene que hacer reacciones, alimentar el Twitter y alimentar la línea. Y esto pasa porque, el algoritmo que marca la relevancia de la noticia y las cifras. Ahora, yo se lo digo siempre a... Es decir, yo aprendí todo, aprendí a ser periodista con Pedro J. Ramírez, le he aprendido todo de él, él ha sido mi jefe durante 25 años, yo todo lo que sé de periodismo lo sé de él. Y yo antes con Pedro J. yo hablaba de periodismo y ahora él solo habla de números y de porcentajes y de clics y de visitas y de usuarios únicos y de usuarios no únicos. Entonces yo digo, es que claro, si hablamos solo de esto, entonces ¿dónde está el periodismo? ¿Dónde queda enterarnos de las cosas? ¿Dónde queda el periodismo? ¿No? Por eso digo muchas veces que el algoritmo ha sustituido al periodismo, en el sentido de que mi trabajo ya no es valorado en función de lo que yo cuente, o de que sea una noticia importante, o de que sea relevante para la humanidad, ¿no? Sino de que haya mucha gente que clique. Y además, otra circunstancia, que son los títulos mutantes. Yo antes escribí una noticia y ponía un título. Ahora acaba cambiando el título conforme pasa el día, porque hay un elemento que se llama SEO, que significa que van cambiando las noticias según las palabras que se buscan en Google. Que ya me contaréis qué tiene que ver esto con el periodismo. Nada que ver. Y luego hay otro fenómeno que me parece peligrosísimo en este momento, que sobre el que estoy alertando todo el día, pues es un poco pesada yo con esto, pero hay un fenómeno que tiene que ver con la relevancia que las redes sociales están adquiriendo en el trabajo del periodista diario. Para que os hagáis una idea, casi todos los periodistas de este país tienen una pantalla abierta en sus ordenadores cuando trabajan con una red que se llama Twitter, que están interactuando todo el rato con los políticos. Y discuten con los políticos, en fin, que es algo increíble. Es algo escandaloso, que ahora es lo normal. Porque ahora lo que a mí me parece escandaloso ahora es normal. Bueno, pues los periodistas ahora mismo tienen miedo de que en esa red social se les vaya a criticar si no cuentan lo que exactamente quieren los que están en esa red social. Entonces, la autocensura en este momento funciona muchísimo, porque los periodistas le tienen miedo a los seguidores, a que les pongan a parir. Normalmente, los seguidores que contestan son los más fanáticos. Es decir, antes yo escribía una cosa y a mí me podía contestar un señor que me mandara una carta. Pero fíjate tú, o sea, me contestaba un señor que me mandaba una carta, pues fíjate, en fin. Ahora no, ahora escribes una cosa y te contestan. Inmediatamente, a los 30 segundos, ya tienes 300 poniéndote a parir. Entonces, esto es para la libertad del periodista, para el criterio que tiene que utilizar. Porque nosotros, ¿qué somos, Olga? Somos periodistas, contamos la realidad, pero también tenemos la obligación de jerarquizar. Totalmente. De decir, esto es importante, esto es más importante, esto es menos. Este era nuestro trabajo de toda la vida, ¿no? Sí. No, o sea, ahora, como el ciudadano, el usuario, se ha empoderado, que se dice ahora, horrible. Ahora el poder ha pasado a sus manos. Entonces, ellos tienen la capacidad de presionarte a ti o a mí para que escribamos lo que ellos quieren oír, porque ahora
sabes que hay cámaras de eco de estas, solo queremos oír lo que está de acuerdo con nosotros, ¿no? Entonces, los que no están de acuerdo con nosotros, pues que no los queremos escuchar. Queremos confirmar nuestras propias opiniones o nuestras propias posiciones o nuestros propios sesgos ideológicos o nuestro propio mundo polarizado. Sí. Ahí estamos. Y cuando... yo tengo la... hace como un par de semanas o tres... Yo escribí un artículo contra un político, ¿vale? No voy a decir... No, buenísimo. No, pero no lo voy a decir. No, no voy a decir quién es porque... Ni yo lo voy a decir. ¿Qué más da, no? Pero es decir, la idea es sobre era... equivocarse. Claro, la idea era que yo, que me asumo todas las semanas a una ventana del periódico y de la radio y de la televisión, yo tengo una responsabilidad, creo tenerla. Y entonces yo, en un determinado momento, pues expresé una opinión a favor... de las posiciones de un político, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, yo no me suelo casar con nadie, pero digamos que le traté bien, más o menos, porque me parecía que estaba, digamos, haciendo un bien o que estaba poniendo el acento en una cosa que a mí me parecía necesaria, denunciando cosas necesarias, ¿no? Y esto me supuso muchas críticas de otros políticos, ¿no? Que decían, ah, total. Bueno, entonces yo en determinado momento pensé que yo... a la gente que me había escuchado tendría que explicarle que yo me equivoqué con esta persona, que no merecía mi confianza. Me pareció que era obligado, o sea, yo sentí la obligación de hacerlo, la obligación profesional de hacerlo. Y creo que hay mucha gente a la que le pasa lo mismo, que es lo que yo decía en el artículo, pero que tienen miedo de que los seguidores de ese político les pongan a parir ellos, en las claro. redes y tengan... millones de opiniones llamándote de todo, ¿vale? A mí me da igual, porque yo ya, en plan soberbio, esto lo tengo que decir, en plan soberbio, a mí lo que digan de mí ya deja de importarme. A una determinada edad ya sabéis que lo que digan de uno, pues, que relativamente tiene relativa importancia, ¿no? Entonces, a mí me pasa, yo realmente, no digo que desprecie, pero que no me importa mucho, ¿no? Pero a chicos jóvenes sí les importa, mucho. Sí les importa lo que diga el que dirá, ¿no? Y a mí no, pero claro... los chicos jóvenes, para hacer eso que yo hice, al igual no se atreven. Igual no se atreven porque ellos tienen una carrera y entonces no quieren que les pongan a parir. A mí ya me da igual, pero a ellos igual no. Entonces, eso, ese artículo me supuso, bueno, lo que se... Pero fue muy alabado también, ¿eh? Sí. Muy alabado porque además no solo se hablaba de que el periodista, si nos equivocamos, reconozcamos que nos hemos equivocado, sino también... las cabeceras. Ya. Es decir, que un medio de comunicación pida perdón porque pero se fíjate equivocado. Tú que eso es noticia, Olga. Que alguien, ya, ya, que ya. Alguien pida. A mí algunas veces que, con perdón, me han dado algún premio y el jurado dice, por la independencia, la objetividad, digo, pero esto no debería ser extraordinario para dar un premio. Esto debería ser lo normal. Digo yo, no sé. Sí. Es que sí, se sí. considere extraordinario... Es un hecho extraordinario porque debería ser lo normal, ¿no? Yo ya prefiero hablar de decencia. Sí. Sí. Prefiero hablar sí, de sí, decencia, sí. ¿no? Sí, 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 sí. No, no, es un gesto que... Y escucha, ¿qué tal nos llevamos entre nosotros los medios? ¿Somos el reflejo de la cámara baja? ¿Cómo era el título de la mesa? Miradas para la confraternización social. Es decir, lo que ocurre en el Congreso de los Diputados tiene su reflejo en los medios de comunicación. Yo creo que la realidad en este momento no tiene reflejo en ningún medio de comunicación tal cual ocurre. La realidad, lo que antes bien llamó Lucía la verdad periodística, ¿no? Los medios de comunicación, los periodistas somos muy gremialistas. No sé quién era el teórico de la comunicación que decía que el papel regulador de unos medios de comunicación en una democracia, que consiste precisamente en regular las instituciones, con los periodistas nos hemos convertido en una institución más y corremos el riesgo, que es uno de los riesgos graves, de no ser reguladores sino ser regidores. Sino de dirigir esas instituciones. Eso viene de que somos, entre otras muchas cosas, muy gremialistas. Entre nosotros no necesariamente nos llevamos bien. Los de un periódico se llevan mal con otro simplemente por el hecho de ser de otro periódico, aunque luego confraternicen tomando vinos y ese tipo de cosas, pero siempre hay esa cosa ahí detrás. Pero en cuanto
tocan las supuestas raíces, que ninguno respeta por otro lado, de lo que tendría que ser el papel de los medios de comunicación, ahí salimos todos en tromba, a defendernos unos a otros, ¿no? Y ahí es realmente donde nos convertimos en regidores. Es la única institución, por llamarlo de alguna manera, no política, que no tiene ninguna capacidad de autocrítica, absolutamente ninguna. Nosotros le decimos a los diputados, a los senadores, al gobierno, a los gobiernos regionales, a la banca, al empresariado, lo que tienen que hacer, cómo lo deben hacer, pero nunca somos capaces no solo de decirnos a nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer, por eso el gesto de Lucía la honra, sino que encima somos incapaces de ser autocríticos con nuestro trabajo. En televisión, tú lo sabes, cuando metes la pata, lo mejor es písalo, que no se ha enterado nadie. O sea, y si 10 minutos después rectificas, es cuando se enteran. Esa es la teoría. Es mentira. Es absolutamente mentira. La gente se entera porque hay gente que de ese tema del que tú estás hablando sabe más que tú. Y cuando dices una tontería, ese colectivo, el problema que tiene es que no tiene la misma voz que tienes tú, no sale a la palestra, no son los furibundos trolls de Twitter, o sea, no pierden el tiempo en tonterías, pero se han percatado de que tú lo que estás diciendo es una tontería. Pero no, 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 no rectifiques, que es cuando la gente se entera, ¿no? Me pasa a mi casa, en mi ex casa, tenemos un estatuto de la información, sí, que costó mucho pelear, y entre otras muchas cosas obliga a la empresa a que cada vez que metes la pata, corregirlo. Bueno, yo he estado en el Consejo de Informativos de Televisión Española durante 8 años con distintos gobiernos, con distintos directores de informativos, y cada vez que metíamos la pata era una pelea salir a la palestra y decir, oiga, hay que corregir ese tipo de cosas, hay que corregirlo. O sea, se corregía de pues aquello de aquella manera, ¿no? CCOO, bueno, pues era en otra época, ¿no? De muy mala gana, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo, somos la institución, por llamarnos de alguna manera, menos autocrítica del mundo, y vamos difundiendo moralina que ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo para defender un mínimo nivel de moralina para aplicar en nuestros medios de comunicación, ¿no? Es que tenemos pedestales magníficos. Claro, ese es el problema. De los que no queremos apearnos. Es haber aprendido de los grandes que mencionaba Lucía antes, de los que estaban ayer en esos 25 años, 50 años, 50 son, ¿no? De la 25. 50. Esta mañana se entregaron los premios Ortega y Gasset, y viene al hilo un poco de lo que decía Lucía. Yo lo estuve viendo por streaming un ratito, y Pepa Bueno, que es una magnífica periodista y amiga mía, entrevistaba en un sitio como este a 2 personas del periódico, que eran Luz Sánchez Mellado, gran periodista, y Manuel Javois, gran periodista también, y destacaba de ellos lo que decía antes Lucía, que eran 2 de los columnistas del periódico que más me gustas claro, acumulaba. Lo más leído. Claro. Lo más leído del periódico. Sí, ahí está. Tienen que suicidarse, yo creo que 20 periodistas, para que los demás nos pongamos a reflexionar. Cuando un periodista vea que su información no la ha leído nadie, no solo que le ha dado al clic, es que ahora además, por el tiempo que tú estás en una página web de cualquier periódico, saben si la has leído. O sea, si estás 3 segundos no la has leído, pero si estás 25, por lo menos has llegado a la mitad. Tiempo de lectura, 3 minutos, exacto, ahí lo pone. Más o menos. Y eso se contabiliza, ¿no? Eso se contabiliza. En los medios de comunicación eso se nota. El algoritmo puñetero, cojan las webs de los medios de comunicación, y en la mayoría de ellas, por allí por la derecha, suele aparecer las noticias más leídas de la web. Y sí, sí, verán que son las noticias más estúpidas. Pero a mí me inquieta una cosa. Es decir, nosotros le informamos a la gente de cosas que quiere saber, y también debiéramos hacer informarles de cosas que tienen derecho a saber y que deben saber. Pero ¿les estamos dando realmente, les estamos informando de lo que a ellos les preocupa?
Yo creo que no, ¿no? Recuerdo quién era el que decía que un periodista es gente que le cuenta a la gente las cosas que le pasan a la gente. De la República, el director de la República. El director de la República, efectivamente, ¿no? El director de la República. Yo creo que en absoluto. Y la prueba está en la decadencia de los medios de comunicación, tristemente, tristemente. Yo soy pesimista en España, lo mencionábamos también antes. En otros países se está dando un fenómeno completamente distinto. ¿Estados Unidos? En Estados Unidos, por ejemplo. El New York Times, en el último año y medio, ha contratado a 200 nuevos periodistas. Tiene en nómina en este momento a 1.700 periodistas, que son más que todos los medios impresos, vamos, los periódicos tradicionales de Madrid y Barcelona juntos. Han decidido apostar. Tienen también un equipo magnífico en redes, ingenieros de comunicaciones, que están haciendo rentable el periódico. New York Times tiene 200 periodistas en el extranjero. New York Times tiene en este momento 8,5 millones de suscriptores, de los que 800.000 son de papel. En el extranjero, fuera de Estados Unidos, tiene 1 millón. Esas personas de media pagan unos 100 euros al año. Es rentable. Los 200 periodistas que tienen las 300 delegaciones en el extranjero son muy rentables para el New York Times, entre otras muchas cosas, porque, como decía, cada suscriptor paga alrededor de 100 euros. Esos son 100 millones de euros. Es decir, le sale cada periodista en el extranjero a un coste aproximado de 500.000 euros cada uno, que no creo que lo ganen. Ahí van gastos de oficinas, gastos de personal administrativo. Lo están haciendo bien. Se han dado cuenta de que la calidad vende, de que a la gente hay que explicarle las cosas, situarlas en contexto. Yo siempre fui un apasionado de las relaciones internacionales. Y tengo un máster en Unión Europea, pero tengo también otro en relaciones internacionales. Y yo me preguntaba estos días, cuando Suecia y Finlandia saben que pidieron el ingreso en la OTAN, probablemente entrarán en la OTAN, al contrario que Ucrania, ¿no? Y yo le decía a la gente, ¿realmente sois conscientes de las motivaciones de Suecia y Finlandia para entrar en la OTAN? Si miran el mapa se dan cuenta, está Noruega, Suecia y Finlandia, pegada a Rusia. Es la mayor frontera que va a tener la OTAN con Rusia. Curiosamente, Noruega tiene frontera con Rusia, porque por arriba del todo hay una pequeña franjita y tal, tiene frontera. Tenemos a Suecia, que no tiene frontera, y tenemos a Finlandia. Las motivaciones de Suecia y Finlandia son absolutamente distintas, pero nadie las ha contado. Suecia lo ha hecho por prevención. Tiene miedo, como tenemos todos. Finlandia lo ha hecho cabreadísima, por decirlo de alguna manera. Finlandia fue un país colaboracionista con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por el Tratado de París de 1947, a Finlandia, a Italia, a Bulgaria y a otros países se le pidió compensaciones por haber colaborado con el Tercer Reich. Finlandia, por el Tratado de París, perdió aproximadamente un 10% de su territorio, la Karelia, donde 400.000 finlandeses tuvieron que trasladarse de la Karelia a Finlandia. Un poco lo que está pasando, lo que podría pasar con los ucranianos del Donbass. Eso no lo ha explicado nadie. Es decir, lo de Suecia, insisto, es prevención. Lo de Finlandia es animadversión. A mí esa historia me interesa. Yo la conozco. Pero yo, si me lo cuentan así, me interesa mucho más si me explican por qué esos dos países quieren entrar en la OTAN. Por cierto, uno de los descendientes de aquellos carelianos, no sé si se llaman así, pero bueno, nos entendemos, que tuvieron que desplazarse para luego entrar en volver a Finlandia, había mucho ucraniano en ese momento. Uno de los descendientes de esos carelianos es el jefe del batallón Azov, que está combatiendo en Ucrania, ¿no? Es decir, a mí esas historias me interesan. Yo creo cada día más en el periodismo de investigación, más que en el de la inmediatez. Cada día más me gusta el periodismo que me da contexto de las cosas. No aquel periodismo que cuando nosotros también empezábamos
bueno, ha ido de capa caída, ¿no? De repente te decían aquello de hay que escribir una página entera, no tenemos con qué, se nos ha caído no sé qué, bah, te sentabas allí, eras un fenómeno, rah, escribías 7 folios y como tenemos todos oficio, pues no salía. Pero bueno, ya no es el momento de eso. La gente pide otras cosas, pero se sigue rellenando mucho sin utilizar el contexto. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Yo creo que la calidad vende. Yo soy optimista y yo considero, pienso, confío en que algún día los jóvenes periodistas den una patada en el suelo y digan, hasta aquí se acabó. O sea, se enfrenten a sus jefes. El problema es la precariedad. Es verdad que yo cuando empecé, yo tuve la suerte, yo no he estado ni un solo día de mi vida en desempleo. Gente de mi generación lo ha estado, yo he tenido suerte, ¿no? O me lo he trabajado, o me he sabido mover mejor, ¿no? Pero confío en que esa batalla la den los jóvenes periodistas en algún momento frente a sus empresas y que dejen de admitir intervenciones absolutamente intolerables de los jefes, donde no les interesa absolutamente nada la noticia, ¿no? Es como cuando se iba antes a los campos de fútbol y ya, aparte del partido, después había 7 páginas donde había fotos de las gradas, ¿no? Porque de lo que se trataba era de que los familiares de los fotografiados en las gradas comprasen el periódico, ¿no? Ahora hemos llegado al absurdo de todo eso. Perdona, las WACs. ¿Las, perdón? WACs. ¿Se llaman así? Las mujeres guapas de los futbolistas. Ah, bueno, pues eso. Siempre eso, que sí. Hay una competición, sí. Hay un artículo sobre las WACs. Sí, sí. Quiero contar también lo del New York Times, que decías tú, y necesito decir que el Washington Post, que compró Jeff Bezos, el dueño de Amazon, está contratando a más periodistas, uh-huh, y a periodistas veteranos, pero no dan crédito. En el Washington Post puedes criticar a Amazon. Leí hace, cuando lo compró, tienen libertad, no pasa nada. Además, Bezos sabe que si impusiera algún tipo de censura, no era un negocio rentable lo que había comprado. Es decir, él tiene que mostrar que hay objetividad y que es un periódico independiente. La independencia. ¿Creéis que ahora, por lo que tú decías antes de la presión de las redes, es más heavy la autocensura que la censura? El dueño de Amazon tiene tanto dinero que se lo puede permitir, ¿o no? Claro, 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 ya. Bueno, yo creo que, a ver, la objetividad y la independencia absoluta no existen en esta profesión, probablemente en ninguna, pero es que ahora ni siquiera la gente lo pretende. Yeah. Antes no existía, pero por lo menos intentábamos, en la manera de lo posible, acercarnos un poquito a eso, ¿no? Yo creo que ahora ni la objetividad ni la independencia son valores que en este momento en el periodismo tengan relevancia. No, desgraciadamente es así. Igual que desgraciadamente por ni siquiera el rigor cotiza la lanza. No, porque en este momento un periodista como principal objetivo tiene competir por la atención del lector o del usuario. Y eso significa que la forma de trabajar no obedece a las reglas del juego con las que nosotros dábamos las noticias. Es decir, cuando tú tienes que competir salvajemente en un mercado además en el que hay tantos inputs de atención, es decir, imagínate lo que podemos, hay series, hay películas, hay de todo, ¿no? Entonces, cuando un periodista tiene que competir porque su noticia pague el lector por leerla, por traer un suscriptor, ¿qué herramienta tiene el periodista para hacer eso? ¿Qué herramienta tiene? Pues las herramientas del espectáculo. No tiene otras herramientas. Antes tenía otras herramientas porque no era tan relevante. Esa competición ahora hace que el periodismo haya variado por completo las normas y las reglas. Esto no es una crítica, esto es una realidad. Sí, sí, totalmente. Una realidad de un periodismo que se ha acabado y que ahora habrá otro, que yo no sé cuál será. Todavía no sé cuál será. Hay una cosa
que ha dicho José Ramón al final, que es una de las cosas más relevantes y más graves que están sucediendo en nuestra profesión, que es la pérdida de nuestro espíritu crítico. Y después de la pandemia creo que es todavía peor, porque han desaparecido las redacciones como órganos de inteligencia colectiva. Ágoras. Como ágoras, efectivamente. Los quitamos, o sea, la boca. Sí, la, sí. Las redacciones son inteligentes colectivamente. Individualmente somos más tontos. Es decir, y donde te ponías de acuerdo para ir a echarle la bronca siete al redactor jefe o al director, decir, por ahí no pasamos. En todas las profesiones seguramente pasa esto después de la pandemia. Por separado somos más tontos todos, es increíble. Juntos somos más listos. Es decir, la evolución de la sociedad es esa. La socialización es lo que nos ha hecho listos. El individualismo es lo que nos hace más tontos. En el caso del periodismo es obvio. Totalmente. Porque el periodismo es una profesión que tiene que ver con la vida diaria, con la actualidad, con la evolución. Es una profesión en evolución constante. Uh-huh. Es decir, el Código Penal no está en evolución constante, uh-huh. La actualidad sí está en evolución constante. Entonces, esa materia prima con la que trabajamos en evolución, si uno la mira en solitario, uno es menos capaz de digerirla, de evaluarla, de valorarla y de publicarla. Y eso, en ese sentido, eso, estamos sufriendo un retroceso. Igual que, aunque ahora se lleva mucho este asunto de los liderazgos compartidos, la empatía, la responsabilidad social, todo este rollo, todo este rollo es como teórico, ¿no? Pero luego las organizaciones cada vez están más jerarquizadas. Cada vez el jefe manda más. Cada vez el jefe manda lo único y cada vez hay que estar la obediencia. Cada vez la obediencia es un valor más importante en nuestra cosa, en nuestras generaciones. La obediencia era un desdoro. Ser tan obediente era como fatal, ¿no? Ahora, sin embargo, la gente que se incorpora nueva aprecia que la obediencia al jefe es un elemento fundamental para medrar. Para sobrevivir en el ecosistema. Ya ni siquiera medrar, sobrevivir día a día en el ecosistema. Y esto es una cosa que creo que todos los que estamos en una organización, uh-huh. y trabajamos en una organización, sea periodística, incluso la bancaria, en cualquier sitio, yo creo que es una realidad. Y en el periodismo es especialmente grave, porque el periodismo es una profesión que exige debate, que exige espíritu crítico. No, feedback, es discusión. Que no concibo un ejercicio del periodismo que no sea una visión crítica de todo. Es que lo contrario no es periodismo. Esas son las gafas que hay que ponerse. ¿A vosotras no os parece que hemos perdido el orgullo de ser periodistas en el sentido que le dábamos a la palabra periodismo, ser periodista, cuando empezamos hace 40 y pico años? Yo es que vuelvo, no sé qué percepción tiene el lector, el oyente, el telespectador. Bueno, mucha credibilidad no tenemos, ¿no? No, claro. Según los estudios, eso es lo que se ha quedado por el camino. Yo sé, creo que se mantiene la presunción en el sentido de que somos presuntuosos en general, ¿no? Muy presuntuosos de nosotros mismos, pero sin embargo has perdido aquel orgullo de contar la verdad, de lo que nosotros consideramos que de ser rigurosos, de no dedicarnos al ruido. Si viesen, a mí he estado casi 6 años en Bélgica, me gustaría que viesen las televisiones de Bélgica, de Holanda, de Luxemburgo, de Francia. Vaya, te has adelantado una pregunta que iba a hacer. Vale, pues del entonces, público. Entonces lo dejo, ¿no? Pero el tiempo que le dedican al ruido. O sea, ¿y qué le dedicamos nosotros? Yo decía antes eso de ser orgulloso. Tengo aquí a la hija de un querido amigo, compañero, con el que yo empecé en esta profesión y del que aprendí muchísimo. Trabajamos en un periódico donde yo un día me tocó hacer una información crítica contra la Central Lechera Asturiana, una empresa además de mi tierra, multinacional, internacional, y me dijo el redactor jefe, otro gran periodista, pero que se quiso ahí amarrar los machos, y me dijo, vete al director a ver qué opina él de la información, ¿no? Y yo le dije, me niego a que el director de comunicación de Central Lechera Asturiana supervise mi información, porque es que el director simultaneaba el cargo de director con el de director de comunicación de Central Lechera Asturiana. Me aprenda.
Quiero decir, yo entonces era joven, bueno, seguí siendo igual, ¿no? Pero bueno, era joven y por supuesto no entré por aquello. Y por supuesto, aquella información salió al día siguiente. Entre otras muchas cosas, por lo que decías tú, si aquella información no sale al día siguiente, estaba toda la redacción enterada del contenido de aquella información. Claro. Si el director mete mano, hubieran colgado al director, hubiéramos colgado entre todos al director si aquella información no sale. Lo hubiéramos hecho una huelga, el periódico no salía al día siguiente. Eso no sale, no ocurre ahora, ¿no? Lucía, hablando de independencia y los periodistas hablan lo que más nos gusta, y voy a hablar en primera persona, en plural majestático, por hacer algo, nos gusta influir, ¿no? Y influir en el poder y decirle al poder lo que tiene regidor, que hacer. Regidor, lo que yo decía antes, en vez de regulador somos regidores. Regidor, ¿no? Sí. Tú has estado en el otro lado durante un tiempo, tienes la experiencia de haber trabajado en gobierno. ¿Qué aprendiste de tu oficio desde allí? Pues aprendí cosas buenas y aprendí cosas malas. Tengo que decir que mi visión del periodismo empezó un poco a cambiar en ese momento, porque efectivamente desde el otro lado, desde la administración, vamos a ver, hay que decir que cuando uno se va al otro lado uno deja de ser periodista, ¿vale? Sí. Es decir, no es un sitio para un periodista. Si tú trabajas para el gobierno, trabajas para el gobierno, pero no eres un periodista, serás pues un propagandista, un comunicador político, lo que tú quieras, pero no un periodista. Razón por la que estuve solo un tiempo y luego me volví al periodismo, preferí el periodismo al otro, ¿no? Bueno, aprendí muchas cosas, aprendí sobre todo las reglas del poder por dentro, que me ha sido de mucha utilidad para luego analizarlas posteriormente desde fuera, ¿no? Es verdad que las miserias del periodismo se ven mucho mejor desde fuera que desde dentro, en todos los sentidos, pero también es verdad que aprendes a relativizar las cosas y sobre todo aprendes a relativizar muchísimo esa sensación que decís que tenemos los periodistas de ser gente poderosa e influyente. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Que no. Es decir, que esta presunción que tiene mucha gente de decir, oye, y te está hablando una persona que ha trabajado en un periódico que durante muchos años ha marcado la agenda política, sí, desde señora, una primera página, que es El Mundo, ¿no? Sí, es decir, que si hay alguien, como diría un jefe mío, si quieres poder sin responsabilidad, hazte periodista. Si quieres poder sin, con responsabilidad, hazte político, porque nosotros no nos presentamos a las elecciones, ¿no? Ni nosotros nos presentamos en el mercado, ¿no? Pero no en las urnas. Yo creo que no es cierto que los periodistas tengamos la capacidad de influir en la política. Creo que los políticos en muchas ocasiones nos utilizan. Creo que políticos y periodistas se utilizan permanentemente. Y es verdad que hay una... O sea, yo te doy cuenta que yo estuve trabajando en la Moncloa con José María Aznar cuando la crisis de los editores, Olga, que creo que a ti te sonará aquello de la Nochebuena, ¿verdad? Esta cosa. Fue las guerras mediáticas en las que tienen que ver los políticos y los partidos son de las cosas más... ¿cómo te diría yo? Sucias. Cruentas. Cruentas, que uno puede comprender. Y al fin y al cabo os voy a decir que es una cosa que tampoco para tanto, porque yo me acuerdo que cuando Felipe González gobernaba, que aproximadamente Felipe González era Dios, textualmente, era Dios, o sea, era el político del que estaba enamorado un país, pues el Partido Popular de José María Aznar, que quería quitarle del gobierno y tal, y ganar las elecciones, decía que hasta que Televisión Española le impedía, o sea, culpaban a Televisión Española de impedir que el PP pudiera ganar las elecciones. Decían que mientras Televisión Española estuviera manipulando, no sé qué, tal y cual, pues, y no es verdad, es decir, no es verdad. Aznar ganó en contra de Televisión Española, pero es que el último caso, por ejemplo, que ha sucedido con Pedro Sánchez,
Pedro Sánchez ganó las primarias del PSOE con todos los medios del PSOE en contra. En contra. Es decir, que hay cosas que cuando se dicen los políticos que los periodistas tenemos mucho poder y tenemos mucha influencia, hay que ponerle sobre los hechos, ¿vale? Uh-huh. No hechos alternativos que decía la portavoz de Trump. No, hechos de verdad, hechos objetivos. No es cierto, no es cierto. Es decir, la política tiene su poder y los medios de comunicación tenemos nuestro poder, pero no es el mismo. Nuestra capacidad de influir en la política es, mira, tiene más capacidad de influir los lobbies que nosotros, los despachos de influencia, sí, toda esa gente que está. Lo digo por lo del área audiovisual, que dices tú antes, ¿no? Que tiene que ver un poquito, ¿no? Con el papel de los lobbies, ¿no? O sea, que no, que hay debajo, hay como una corriente subterránea debajo de ahí que nosotros como. Te diría yo, hacemos, que estamos aquí, tal, pero realmente somos, no, sobreactuamos mucho en ese sentido. Todos los periodistas sobreactúan mucho. Si hay algo que uno aprende cuando está del otro lado, es a separarse de la jactancia, ¿no? Y de la arrogancia de muchos periodistas que escriben, ¿cómo te diría yo? Como si fueran. El oráculo de Delfos. O sea, tú te ocupas del mundo político y es verdad, yo creo que esa jactancia de codearnos con los políticos, muchas veces con empresarios, con las élites del poder, creemos que influimos en esos poderes, en la banca, en la política fundamentalmente, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es influir en la gente que son nuestras audiencias, nuestros lectores, que son realmente los que influyen en esos poderes. Es decir, y la manera de influir es creando opinión. Y la manera de crear opinión, o crear criterio, por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra tanto opinión, sino crear que la gente tenga los elementos en la mano suficientes para poder pensar por sí misma, es lo que nos debería de preocupar. Y nos ocupamos más de agradar o desagradar o de agraviar o desagraviar a los políticos fundamentalmente que a hacer nuestro trabajo, que es contarle a la gente lo que está pasando para que ellos, con esos elementos en la mano, con lo que está ocurriendo, se formen su propio criterio y tomen la decisión que tengan que tomar, ¿no? La sobreinformación y creo que ha llevado a una sociedad más entretenida que informada. Sobre datos. Sí, pero más que la sobreinformación es los datos. O sea, apoyamos a la gente con noticias absurdas, ¿no? Como estoy viendo qué hora es, que ya es tarde, y tengo algunas preguntas aquí que me han pasado, que ha hecho la gente en la web. A ver, Patterson, por tu experiencia como corresponsal en Bruselas, y coincidir lógicamente, ya he dicho que es un epicentro de la prensa internacional. ¿Existe la misma polarización que puede percibirse en España? Absolutamente, no, absolutamente no. Ah, no digo absolutamente no, no, todo lo contrario. La gente en España, porque a los sucesivos gobiernos siempre les ha interesado contar que lo malo viene de Bruselas y que lo bueno lo hacen ellos, cuando en realidad cualquier decisión que se toma en Bruselas, como ayer, hoy, el embargo del petróleo, lo toman 27 jefes de Estado y de Gobierno, ni siquiera ellos dan las directrices para que luego se reúnan los ministros y tomen una decisión. No se da. Si se mira al Parlamento Europeo, sorprendería la colaboración entre todas las familias ideológicas cuando consideran que hay algo que interesa a todos los ciudadanos europeos. Y es colaboración sin orejeras políticas de ningún tipo, pero eso ocurre también generalmente, incluso entre los grupos políticos españoles. Se sorprenderían de la cantidad de veces que el grupo de Vox vota, vamos, el grupo en el que está integrado Vox, vota con el grupo donde está integrado, por ejemplo, Podemos. Se mira más allá. Y luego, curiosamente, la gente también desconoce que aproximadamente el 75-80% de la legislación que se aplica en España es legislación que viene de Bruselas. Que aquí lo que hay que hacer es transponer esa legislación a la legislación nacional, cosa en la que España tiene el caso es que es el país que más tarde transpone la normativa europea y nos caen multas, la última, por cierto, hace pocos días. El Reino Unido tenía fama de
pam, 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 poner pegas a todo. Pero el Reino Unido, en el momento en el que firmaba, era el primero que cumplía. España es el primero, al revés, es el primero que dicen, ¿se nos ha ocurrido? ¿Dónde hay que firmar? Y somos los últimos en ponerlo. Presumimos, ya con esto acabo, hay que recordarlo, de cuando se aprobó en convención la Constitución Europea. Presumimos de ser el primer país que en referéndum había aprobado la Constitución Europea. El segundo que votó la tumbó y se acabó. No hubo Constitución Europea. Lucía, cada vez se aprecia una mayor polarización en los medios, seguramente influida por la polarización política de toda la sociedad. Esto ya lo hemos abordado un poco. Pero dice, parece que no tomar partido por ningún bando es ser un cobarde cuando debería ser lo normal en nuestra profesión. ¿Cómo crees que va a evolucionar en los próximos años esto? Bueno, yo creo yo llevo mucho tiempo haciendo opinión, llevo mucho tiempo participando en tertulias y efectivamente aprecio que este es un momento especialmente complicado para mantener una posición neutral. Yo recuerdo cuando yo me incorporé a las tertulias de la SER, yo trabajo en El Mundo, por tanto, pues, en fin, un periódico no precisamente acorde con la línea editorial de la SER. Me acuerdo que un ex dirigente del Partido Popular me dijo, tú crees que puedes trabajar en El Mundo y hablar en la SER, pero estás equivocada, no puedes. No podrás porque la realidad, digamos, te lo va a impedir. Yo he mantenido posiciones críticas con la línea editorial de mi periódico muchas veces, particularmente recuerdo una cosa que me pasó en el 11M, yo tenía mi propia opinión, distinta de lo que estaba haciendo el diario, y un día llegué a la redacción y el director del periódico me dijo, ha llamado un lector a mi secretaría, diciendo que hay alguien del Mundo en la televisión española diciendo lo contrario de lo que nosotros decimos en los editoriales. Y yo tenía la libertad para decirlo, realmente lo que yo decía en la televisión era lo mismo que decía dentro del diario, por tanto a nadie le podría extrañar. Pero es verdad que ahora mismo situarte fuera de una disciplina es más difícil de lo que lo era hace un tiempo. Y hay, digamos, menos personas, menos periodistas que tienen una opinión propia al margen de su... Porque la independencia, además de la independencia de los poderes de fuera, también es la independencia en relación con tu medio. Creo además, y esto es una cosa en la que creo que estaremos de acuerdo, yo cada vez creo más en la responsabilidad individual del periodista y menos en la colectividad. Sé que nuestro trabajo, que tenemos que dar ejemplo, casi testimonio, como si fuéramos un sacerdote, tenemos que dar testimonio personal de nuestro criterio y de nuestra profesionalidad, y de analizar las cosas, no de acuerdo, de por sus hechos los conoceréis, el viejo, en fin, la vieja cosa católica, ¿no? Por sus hechos los conoceréis. No nos dicen que son, ¿no?, apóstoles de la verdad. Eso es. Pues no en función de quién lo haga, sino en función de qué hagan. Esto, que es una cosa bastante simple, es lo que en este momento no se lleva. No se lleva porque no es cómodo, Es mucho más cómodo ponerte un uniforme, que todos los días decidir exactamente dónde te sitúas de acuerdo con, equivocada o acertadamente, de acuerdo con tu criterio, sin seguir ningún criterio ajeno. También tengo que decir que no todo el mundo, que yo hablo, claro, yo hablo y a veces que hablo desde una experiencia, desde una capacidad y desde una tolerancia que a lo mejor yo no tengo
soy injusta a la hora de opinar esto porque habrá gente que no tenga la posibilidad que tengo yo por X razones que no voy a entrar, ¿no? Oye, o porque decididamente, que esta es otra cosa que no ha salido en esta conversación, pero es una de las grandes rémoras y desgracias del periodismo de hoy, que es el activismo político, el activismo de los periodistas. Es que hay periodistas que son activistas y que no son periodistas. Los hay muchos que voluntariamente son activistas, pero que se llaman periodistas. Y eso lo sabemos todos, sabemos quiénes son. Claro, esa gente no quiere ser independiente, ni neutral, ni objetivo. Su objetivo no es ser eso, su objetivo es ser activista de una causa. Sí. Y como además nuestra profesión, como la política, está atravesada por las mal llamadas batallas culturales, que hay que ver qué palabras tan contrarias, batalla y cultura, o sea, algo tremendo, pero hay mucha gente que está dedicada a eso, pues claro, el periodismo está atravesado por eso. Las batallas culturales son esto de... contra el feminismo, contra el LGTBI, la inmigración, o sea, todos estos datos que de repente se ponen en una coctelera y que hacen... Una batalla cultural es amigo-enemigo, ¿vale? O sea, uh-huh. Yo estoy en el lado bueno de la historia. Lo habéis oído muchas veces. Estoy en el lado bueno de la historia, pero por Courtois favor... Courtois hace dos días. Pero, ¿qué es esto del lado bueno de la historia? De verdad, claro, una persona que se cree en el lado bueno de la historia, pues oye, se cree con derecho a todo. Claro. Es el caballo ganador. Claro, es decir, el lado bueno de la historia, pues oye, yo estoy en el lado bueno, se acabó, tú estás en el malo, se acabó. Ya no hay más que hablar. ¿Cómo vamos a hablar así? No, si tú eres el malo, pues yo soy el bueno, pues ya. Claro. No, esto no, claro. No tiene discusión posible. Y esto, de esto hay muchísimo ahora... Y además todo el mundo lo puede ver en las tertulias y en los programas de televisión. Esto es muy habitual, ¿no? Que uno se ponga de bueno y que al otro lo ponga de malo. Y esa es la dialéctica amigo-enemigo, ¿no? Es decir, bueno, la dialéctica que nunca ha traído nada bueno a las sociedades. No. Y hemos sustituido el debate por el conflicto. Como estamos a punto de acabar y no vamos a destrozar el titular, miradas para la confraternización social... Busquemos un lado positivo. Sí, yo lo tengo. Creo que además en los últimos meses tenemos un ejemplo obvio de la necesidad del periodismo. Si no fuera por el periodismo, nunca sabríamos las atrocidades que se están cometiendo en la guerra de Ucrania. Nunca tendríamos la sensibilidad ni la emoción suficiente como para estar en contra de esa guerra. Es verdad que se ven tantas barbaridades que algunas veces hasta la... como que te saturas, ¿no? Que dices, ya no puedo más, o sea, ya no puedo más. Pero los compañeros que están ahí en ese conflicto, como los compañeros que están informando de la hambruna de África, sí. Como, es decir, esa gente realmente, por esa gente es por lo que yo nunca iría a una guerra, porque yo tengo mucho miedo, pero realmente ese es el periodismo por el que nosotros nos hicimos periodistas. ¿Por qué nos hicimos periodistas? Yo sí que me siento orgullosa de ellos. Claro, por eso digo. Entonces, claro, no, eso es una cosa, es un bien para la humanidad que nuestra profesión está haciendo y además están haciéndolo con peligro para sus vidas. Porque claro, nosotros estamos aquí los tres hablando, ¿sabes? De periodismo sí. Tan a gusto, ¿no? Claro, pero claro. Es que hay gente que se juega la vida para que nosotros podamos ver que realmente hay realidades que nos interpelan como humanos, como seres humanos, ¿no? Y como seres de una civilización. Por eso digo que sí, que hay esta esperanza, ¿no? Aunque solo hablemos de lo malo, pero yo voy a hacer del diablo, de enemigo del diablo, de amigo del diablo en este caso. Es verdad lo que dice Lucía, eso es lo que nos da esperanza, pero son individualidades. Y algunos medios de comunicación que tienen capacidad para tener allí esos enviados especiales, no voy a decir en buenas condiciones, porque en una guerra nadie está en buenas condiciones, ¿no? Pero junto a esos periodistas que estamos viendo hacer muy buenas cosas, hay otros periodistas que también están haciendo muy buenas cosas, pero que probablemente estén cobrando pues 50, 60, 80 euros por cada crónica que envían desde un sitio en guerra, ¿no? Y en el caso concreto de Ucrania, por supuesto, no lo justifican en absoluto y además no es el momento de buscar ahora mismo razones ni objetivas ni subjetivas para pensar cuál era la situación mental de Putin. Pero a mí, en el primer momento, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, también me faltó contexto.
Me sobró Ardor Guerrero, alguno habrá aquí que habrá ido a la mili, yo me lo sabía mal, pero al principio me lo sabía, ¿no? Aquello de Ardor Guerrero vibra nuestras voces, a mí ni tuve Ardor Guerrero nunca ni me vibraban absolutamente las voces, ¿no? Y yo siempre pienso en ese conflicto que los que estamos apoyando somos muchos y todos estamos con Ucrania, pero los que están muriendo son ellos. A mí eso me causa una desazón tremebunda. Y luego, por otro lado, creo que se ha perdido la ocasión de darle aquello que cantaba nuestro ex-Beatle, una oportunidad al debate. E incluso desde los medios de comunicación no se le dio esa oportunidad al debate. Nunca se trató de explicarle a los políticos cómo habíamos llegado a esta situación. A mí, que he hecho información europea durante esos 6 años y anteriormente había ido a cumbres y a muchas cosas, me ha sorprendido muchísimo el ardor guerrero también de la Unión Europea en este caso, ¿no? Ha tenido cosas positivas, ¿no? De la crisis de Ucrania, de las que no hemos hablado, que es que la Unión Europea, que ya se había empezado a fortificar, por decirlo de alguna manera, con el tema del Brexit, posteriormente con la pandemia, la compra de vacunas, creación de ese fondo de recuperación que se va a sostener con la emisión de deuda. Esta crisis también ha hecho que se fortalezca la Unión Europea. El último acuerdo es el de anoche para el embargo del petróleo que llega por barcos, que incluso ha votado Hungría, ¿no? Una de las causas de llegar a donde llegamos, y ahí tampoco hace autocrítica la Unión Europea, no la ha hecho la OTAN, ha sido esa estupidez, en mi opinión, pero estupidez no por lo que vino después, sino por lo que ya vino antes, de que en el 2004 la Unión Europea, en vez de profundizar en los cimientos de la propia Unión Europea, los cimientos de Maastricht, aquellos pilares, el de justicia, el de reforzar las identidades que habían dado origen a la Unión Europea, en su momento decidimos que lo mejor era meter a 10 países de los antiguos países del Este, que es una de las cosas que ha cabreado muchísimo a Putin, no en aquel momento, porque aprovechamos el debilitamiento de la Unión Soviética, había implosionado, cayó el muro de Berlín, y entonces nosotros aprovechamos para meter muy rápidamente y precipitadamente no solo antiguos países del Pacto de Varsovia, como podía ser Hungría o Polonia o Bulgaria, es que también metimos a 3 repúblicas que formaban parte de Rusia, como eran los 3 países bálticos, ¿no? Aquello fue una humillación para los rusos, no digo para Putin. En este momento, es verdad que en parte por la política de comunicación que está siguiendo el Kremlin, el 70%, en parte por eso, pero en parte también por ese sentimiento de humillación, el 70% de los rusos están a favor de lo que está ocurriendo. Y eso lo hacen estudios independientes, no dependientes del Kremlin, que lo están diciendo todas las semanas. Estoy esperando ver cómo encuentras la parte positiva, ¿eh? ¿La parte positiva de qué? Sí, el mensaje final positivo. No, por eso dije que iba a hacer la contraportada de alguna manera, ¿no? Y ese mismo Ardor Guerrero le ocurrió a la OTAN, ¿no? O sea, cuando se supone que se ha caído un bloque y que ya no necesitas una organización militar que era agresiva, decimos que era de defensa, pero era agresiva, lo que se nos ocurre es, vale, pues más allá, vamos, llegamos a la frontera, ¿no? Entonces, pues digo, me falta también ese contexto que no lo hemos hecho los medios de comunicación. Y vuelvo a lo de Lucía y vuelvo al principio. Lucía, que es una persona que yo admiro muchísimo, sobre todo por su objetividad, por esa capacidad que ha tenido de estar al otro lado y trabajando para un gobierno que te podrían haber señalado y crucificado simplemente por el hecho de haber estado trabajando para ese gobierno. Pero Lucía es una francotiradora y eso tiene que quedar claro. Sí. Lucía es una francotiradora. Eso es verdad. Y yo es que me considero a mí mismo en todos los medios de comunicación por los que he pasado, a mí me han abierto expedientes. Incluso dicen, no, en los medios de comunicación públicos puedes hacer y decir lo que te dé la gana. A mí en Radio Televisión Española, a lo largo de 37 años de los 43 que he estado allí, me han abierto 14 expedientes. Ninguno llegó a ningún sitio, ¿no? Es una francotiradora. Sí. Y los francotiradores son los que a mí me hacen ser un poquito optimista. Los que están en la guerra de Ucrania ya estén en buenas condiciones económicas, con un seguro de vida, con chaleco. Porque ha habido periodistas españoles que iban a las guerras sin chaleco y sin casco, ¿no? O con chaleco y cascos, en el mejor de los casos, comprados en el baratillo, ¿no? Que no resistían una bala de goma, ¿no?
aquellos periodistas, esos son los periodistas a los que yo respeto y admiro. Gente como Lucía, que es francotiradora dentro de su medio de comunicación y que encima su medio de comunicación, y eso también hay que respetar a ese medio de comunicación, le permite escribir lo que escribe, hablar en la SER y hablar en Radio Televisión Española. En Televisión Española, ella lo decía antes, es la contertulia que más años ha aguantado de seguido con uno y otro gobierno. Eso es por algo, porque su opinión cuenta. Porque su opinión está basada en un criterio razonado y razonable y no se oculta desde donde lo dice y de donde escribe las cosas, ¿no? A mí es la gente como Lucía, es la gente como los que están en Ucrania, mi compañero y amigo Fran de Radio Nacional, Fran Sevilla, incluso, Fran Sevilla lo estamos viendo, a los que yo admiro y respeto. Y admiro y respeto diciendo ya de antemano que yo nunca me iría a una guerra porque estimo mucho mi vida y considero que bueno, pues no estoy capacitado para ese tipo de cosas, ¿no? Pues mira, escuchándote ahora se me ha ocurrido, no sé, igual es una idea peregrina, pero con periodismo, si hubiera buen periodismo en Rusia, igual esta guerra no existía. Claro. Yo soy partidario, por cierto. Eso hablando, es una herramienta. Hablando de buen periodismo, una de las cosas que más se criticó, y más se criticó a los periodistas que apoyamos además esa decisión, fue la de oscurecer a RTE y a la agencia de prensa, ¿no? Sí. A mí me preguntaron hace poco en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid qué opinaba de esto, ¿no? Y me pusieron a caldo los alumnos de periodismo por decir que estaba absolutamente de acuerdo. Estaba absolutamente de acuerdo, claro, yo les explicaba mi concepto del periodismo y les explicaba también que eso no es periodismo. Eso, y además es que ahora periodismo como las parafarmacias. Se vanaglorian los propios trabajadores de Russia Today y de la agencia, no recuerdo cómo se llama, Sputnik, ¿no? Sputnik. Se vanaglorian de que son medios de propaganda y de publicidad. Bien. Es que yo soy de los periodistas que echaría, aunque fuese temporalmente en algunas ocasiones, echaría de las asociaciones de la prensa. Cuando yo entré en la Asociación de la Prensa de Asturias, no entraba ningún periodista que simultanease su trabajo con la publicidad de cualquier tipo, la que fuese, poniendo voz a cuñas radiofónicas o escribiendo reportajes que te pagaban las empresas. Yo soy, en ese sentido, partidario de expulsar de las asociaciones de la prensa a la gente que simultanea ese tipo de cosas, es decir, a los propagandistas, a los jefes de prensa que no actúan de jefes de prensa, ¿no? Yo a mí el jefe de prensa al uso era aquel que llamaba y decía, oye, esto, sí, pero no te lo puedo contar, ¿no? Es que me engañaban, al contrario, a mí es que me engañaban, ¿no? Me engañaban, me contaban mentiras. Mira, chico, compañeros con los que luego vas a una asamblea de la Asociación de la Prensa para elegir al presidente de la Asociación de la Prensa. ¿Qué más? Corto. No, le he enseñado el reloj directamente. Porque antes me habían dicho 10 minutos y hemos estado media hora más. Sí. Bueno, yo acabaría con una frase de uno de los maestros que ayer viste, Iñaki, de Iñaki Gabilondo, que siempre dice, cuando se habla del buen periodismo, ¿no? Dice, mira, en caso de inundación, lo primero que escasea es el agua potable. El buen periodismo es el agua potable, tan necesaria. O sea que espero que hayáis aprendido alguna cosa de estos maestros y yo os doy las gracias a la Fundación porque estas iniciativas son fantásticas. Muchas gracias a todos. Buenas noches.